alcalde hubiera querido estar, pero por motivo de agenda no estuvo. Pero gracias a él tenemos esta actividad y, como lo decían anteriormente, esta preparación también. Me está enviando un mensaje, me informa de que nos está siguiendo en línea. Así es que tal vez le pedimos acá al encargado la transmisión para que le brindemos fuertes aplausos a él, donde quiera que esté, el agradecimiento también hacia él, que nos está viendo a través de las redes sociales que tenemos a nuestro alcance en estos tiempos. Muchas gracias. Y con eso, pues, yo creo que él nos está viendo en ese lugar. Reconocemos el trabajo de cada uno de ustedes. Mientras estaba yo sentado, venía en la mente cuántos recuerdos tienen cada uno de ustedes en su mente y en su corazón. Desde el momento en el cual empezaron ustedes en la docencia o con el trabajo, sin duda muchos no empezaron en nuestro municipio. He tenido la oportunidad de platicar con los maestros, con cada uno de ustedes, y en su momento me dicen, me cuentan, yo empecé por Huehuetenango, yo empecé en tal municipio. Quizás algunos que tuvieron la suerte empezaron acá, pero muchos dejaron la enseñanza, dejaron la preparación a otras personas. Y por eso yo digo, ¿cuántos recuerdos no llevan ustedes en su corazón y en su mente? Pero todo a esto, gracias, de todo corazón, gracias, porque por ese trabajo que ustedes en su momento dieron, nuestro municipio tiene su desarrollo. Gracias, porque sin duda en sus manos estuvo que hoy en día es médico, es arquitecto, es ingeniero, es maestra, es maestro con otra profesión, gracias a las enseñanzas que usted dio. ¿Qué más podemos decirles, queridos maestros? ¿Qué más podemos mencionar acá? Nuestro señor alcalde, como decía el profesor Jonathan, las intenciones que tuvo para poder trabajar principalmente en el tema de la educación, y los que han visitado algunas comunidades, y damos de ejemplo siempre Chuinimachicán, Panimaquín, las aulas han sido transformadas totalmente. Ya no tienen un techo de lámina, ahorita tienen un techo totalmente de cemento o de losa, como decimos. Fueron las necesidades de las comunidades a través de sus autoridades que lo presentaron en su momento, y él dijo, démosle prioridad, trabajemos. Pero también se lamenta de que siempre hay mentes en el cual vienen a perjudicar, vienen con las críticas, vienen con las malinformaciones. Pero ¿qué podemos decir? El ser humano se caracteriza así. Pero mientras uno hace las cosas como debe de ser, más los ataques. Y sin duda ustedes, en su ardua labor, tarea, experiencia, quizás pasaron también momentos difíciles. Quizás en algún momento llegó alguien no a felicitarle, a decirle muchas cosas por ese trabajo. Pero una de las características de ser maestro es tener la paciencia, la carisma, el espíritu humanista para seguir adelante. Si hoy me golpearon, hoy me levanto y debo de seguir. ¿Por qué? Porque el maestro es ejemplo en las aulas, el maestro es ejemplo en todo. Y esa es una de las características en el cual apreciamos en cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, profe. Así nos decían en las aulas. Y esos alumnos en el cual yo estoy acá, también algunos maestros que yo tuve en la primaria y mis básicos, que aquí están. Gracias. Y no solo yo,
Muchos, sin duda, estarán muy agradecidos con cada uno de ustedes por las sabias palabras, enseñanzas, orientación que usted dio en su momento. Siéntase agradecido, alegre, contento, porque todo ese esfuerzo, usted algún día, como decimos, entregará cuentas de todo también, de lo manifestado, de lo realizado en el trabajo hecho por cada uno de ustedes. Invito a todos los maestros municipal que se pongan de pie. Pónganse de pie, maestras, maestros municipal actualmente. Brindémosles fuertes aplausos a los maestros que tenemos acá jubilados. Sin duda, puede ser que ustedes tuvieron a alguien acá. Demos esos aplausos, no nos callemos. Démosle los aplausos a ellos que lo merecen. Ellos han dejado huellas, ellos han construido futuro acá en nuestro Patzún. Y por eso es que estamos donde estamos, porque también ellos han aportado mucho en nuestro municipio. Gracias, queridos maestros, pueden sentarse. Termino mi intervención con estas palabras que va para cada uno de ustedes. Y dice: ser maestro no es llegar al salón de clases y dar un contenido. Ser maestro no es simplemente cumplir con el horario establecido. Ser maestro no es un trabajo más y esperar un salario. Ser maestro es llegar al salón de clases y ver en los alumnos su potencial, sus virtudes, sus sueños, sus fortalezas y debilidades. Ser maestro es dar comprensión, cariño, es ser paciente. Ser maestro es moldear a cada niño, joven, adulto, y guiarlos de la mejor manera. Ser maestro es ser madre, es ser padre, amigo o amiga, confidente, y sobre todo ser el pilar donde pueda apoyarse cuando lo necesite. En nuestras manos está el sembrar las mejores semillas en cada estudiante para que un momento determinado dé sus mejores frutos en el espacio donde esté. Feliz Día del Maestro. Gracias por asistir a esta actividad. Y salud a cada uno. Muchas gracias. Gracias por los aplausos. Asimismo, vamos a recibir. Hay un mensaje que trae la profesora Sonia Maribel Cot Chiquitá, en nombre del señor supervisor del distrito 040713, el licenciado Ismael Cristal. Recibamos con aplauso a la profesora Cot Chiquitá. Uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Respetables comitiva de la Municipalidad de Patzún, respetables compañeros, maestros, público en general que nos honran con su presencia en esta mañana, reciban un afectuoso saludo de parte del señor supervisor, el licenciado Ismael Cristal Axet, del distrito 040713 del municipio de Patzún, como también las sinceras disculpas por su inasistencia en esta actividad. En esta mañana, muy especial para cada uno de nosotros, los maestros, mi reconocimiento y felicitación a cada maestro y maestra que entrega lo mejor de sí mismo en la abnegada labor, ser profesor, porque en ustedes está no solo la formación de la personalidad de los alumnos, sino la transformación de vida. Muchas felicidades, queridos maestros. De igual manera, los agradecimientos a los maestros jubilados que nos honran con su presencia en esta mañana, ya que cada uno de ustedes
han dejado huellas en los establecimientos que laboraron. Dios bendiga a cada uno de ustedes por el labor que hicieron con los alumnos en nuestro bello municipio de Patzún. Como también agradecemos a la Asociación de Maestros Jubilados por la invitación extendida al personal de educación. Muchas gracias y con permiso. Reiteramos estos aplausos. ¿Por qué reiteramos los aplausos para las mujeres? Porque las mujeres son la razón de la vida. Ningún hombre puede darse el orgullo de ser corazón de la casa, porque el corazón de la casa se llama mujer. Hagamos memoria de nuestra abuela. Manejó todo perfecto. Nuestra Sagrada Madre lo manejó perfecto. Y todas las mujeres, desde niñas, manejan todo perfecto. Reiteremos esos aplausos para las mujeres. Y no solo las que están presentes, sino las mujeres del mundo. Hombres, por favor, aplauso para esas mujeres que han adornado la historia, que han adornado este mundo y lo seguirán adornando. Vamos a escuchar el mensaje del licenciado Francisco Adolfo Natareno Paredes a través de la voz de la profesora Leslie Ninet Shikai Tiri. La recibimos con aplausos también. Buen día, representantes de la Municipalidad de Patzún, distinguidos profesores y profesionales jubilados, compañeros maestros de parte de la Municipalidad, tengan cada uno de ustedes un buen día. En esta oportunidad reciban un gran y caluroso saludo de parte del señor supervisor, el licenciado Francisco Adolfo Natareno Paredes, el cual también pide las disculpas a la ausencia en este evento. En primer lugar, pues le damos gracias a Dios por permitirnos estar con vida y estar en esta grandiosa actividad. Segundo lugar, le damos gracias también al señor alcalde, el licenciado Reyes Patallós, por haber realizado esta actividad y ser partícipe de esta hermosa actividad. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, profesionales jubilados. Yo sé que han impartido conocimiento, enseñanza, y también la capacidad que cada uno de ustedes tienen al momento de enseñar a cada uno de los alumnos y personas en formación. Que el Señor bendiga la ardua labor de cada uno de ustedes, que el Señor les siga dando mucha sabiduría, porque yo sé que hay personas que aún lo recuerdan en el camino, ¿verdad? Y lo saludan o les dicen, ahí va mi profe, ahí va mi seño, en la cual aprendimos muchas cosas, ya como lo mencionó el profesor Efraín. Acá veo yo a uno de mis exdirectores, el profesor Reginaldo, en el cual yo estaba en el nivel básico cuando él estaba trabajando en Liceo Cristiano, y la verdad pues los recordamos con un hermoso recuerdo, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes ha marcado nuestra vida y nuestra formación como profesionales. También quiero instar y animar a cada uno de los compañeros docentes, en la cual día con día ellos pues también imparten conocimiento, imparten esa sabiduría a cada uno de los niños y jóvenes en esos salones de clase que día con día ellos van. Yo sé que es cansado para algunos que van a las comunidades más lejanas, sin embargo ellos dedican y se esmeran hacia seguir adelante. Quiero terminar con esta frase que dice: la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y con permiso. Gracias por los aplausos. Han sido los mensajes. Mensajes que llegan al oído y llegan al corazón. Y ahora vamos a recibir mensajes en notas musicales. Vamos a recibir al conjunto, es un grupo, el conjunto Reencuentro, que está basado en el grupo Sol y Luna. Quienes recordamos a ese grupo Sol y Luna,
nos trae recuerdos del ayer. Y este Sol y Luna dio origen a este nuevo conjunto que se llama Reencuentro y es dirigido por el maestro Lester Deleguario Cumes. Lo apreciamos mucho porque ha sido un valor muy importante para nuestro pueblo, lo conocemos de hace muchísimos años, hijo de nuestros compañeros maestros, ya descansando en el más allá. Vamos a preguntarle al maestro Lester, ¿tiene algunas palabras? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, claustro de maestros. La verdad, un saludo cordial, deseándoles en verdad que lo disfruten porque han dejado huellas en nosotros. Un día fuimos alumnos y pues en este momento nos complace tratar de complacerlos con algunas melodías, música sudamericana. Espero también que sea de su agrado. Y las primeras con origen, en este caso, boliviano. Y vamos a deleitarlos de esta manera. Reiteremos esos aplausos para el grupo conjunto Reencuentro.